preciosas, bienvenidas a un nuevo vlog y bienvenidas a un nuevo video en nuestro canal de familia. Espero que estén súper que bien. Hoy es sábado, nos levantamos hace un ratiquito, no hace mucho. Estuvimos recogiendo toda la casa, Raider tendió las camas, la niña está ahí abajo que se está aseando, se está lavando los dientecitos también, porque ayer se le cayó un dientecito de aquí abajito. Lo tenía súper suavecito, ¿se recuerdan que se lo moví el día del picnic? Bueno, ya se le cayó ese dientecito y ahora se está lavando la boquita. Yo estaba editándoles un videito que es el que van a estar viendo hoy. Quería agradecerle a todas, absolutamente todas las que fueron a apoyarme en la entrevista de Charlas con A. Muchísimas gracias de corazón. Para mí fue muy importante que fueran a ver, más que apoyarme, a conocer un poquito más de mí, porque hay algunas cositas que tal vez no sabían. Y me ha dado muchísimo, pero muchísimo gusto que ustedes la hayan aprendido, ¿no? La hayan sabido gracias a ese video. Charlas con A, de nuevamente, muchísimas gracias a ti también por esa linda entrevista que me quisiste hacer. Muchísimas gracias. Yo contentísima de la vida, de verdad. Y nada, qué decirles, amigas. Gracias por todos sus comentarios. Gracias por todas las que estuvieron ahí apoyándome. Muchísimas gracias, de verdad. Aunque sí sé que muchas ya sabían mucho de mí, pero bueno. Como muchas que no sabían tal vez que me llamaba Jessica, mi nombre es Jessica, pero todos me llaman Morena. Nadie aquí en Italia me conoce por Jessica, absolutamente nadie. Yo doy mi nombre única y exclusivamente cuando tengo que comprar algo, me tienen que mandar un paquete, algo así, pero mientras tanto me llamo Morena. Ese es mi segundo nombre y es el nombre, el sobrenombre que tengo desde que llegué aquí a Italia prácticamente. Nada, quiero decirles que estoy teniendo problemas con la verdura. Ya se me ha acabado completamente toda porque la puedo comer en abundancia y entonces para llenar mi estómago la como bastante. Entonces vamos a estar saliendo a comprar verdura y ensalada que no tenemos, así que no sé si dentro de un ratito estaremos saliendo. Ayer no me moví para nada, amigas. En el blog que van a ver hoy van a ver que no me he movido para nada de la casa, estuve reposando bastante. Gracias a Dios me siento bien, tengo que darle muchísimas gracias a Dios y a todas las que están orando para que esto se mantenga bien. De verdad me siento muy bien, de verdad. Y nada, qué decirles, gracias a todas ustedes por estar ahí. Y nada, vamos a empezar el vlog de hoy y vamos a buscar las verduras que hacen falta. Bueno, mis amores, ahí como ven, me preparé 80 gramos de pasta integral, que sería este poquito que pueden ver aquí, que es lo permitido en el almuerzo. Bueno, mírenlo aquí, 80 gramos de pasta integral, que lo voy a estar comiendo con 80 gramos de taquino y con abundante verdura. Ese va a ser el almuerzo. Bueno, mis amores, aquí como pueden ver, 80 gramos de... ¡Ay, se apagó! 80 gramos de lascas de jamón de taquino. Mírenlas ahí, espérense. Ok. Espérense. Amor, álzala. Lo que voy a... Eso es lo que voy a estar comiendo. A ver. Ahí. Ese vamos a poner que es el papel que pesa. Bueno, miren, esto es lo que voy a comer de segundo con verdura. Y de primero son los 80 gramos de pasta integral con una cucharadita de aceite de oliva y una cucharadita de queso parmesano. Amores, miren, aquí como pueden ver, tengo verdura a voluntad porque puedo comerla. Mis 80 gramos de pasta con una cucharadita de aceite de oliva y con una cucharadita de queso, pasta integral. Y por aquí mis 80 gramos de taquino, que sería pavo. Buen provecho. Muy buenas tardes, mis preciosas. Bienvenidas a otro vlog, a otro nuevo video en este canal nuestro y de ustedes de familia. Hoy es domingo. El día está súper bello como todos los días, pero hoy está más lindo que nunca. Este video es la continuación del video de ayer. Me insulté muchísimo ayer. Estoy súper insultada, por eso ni grabé más ni un... caramba, porque me insulté muchísimo, de verdad, y les voy a contar más adelante el porqué de mi insulto, el porqué de mi encabronamiento, por modo de decir. De verdad que en el día de ayer no me dieron más ganas de grabar y dejé todo eso así. Nada, estoy almorzando ahora, les voy a enseñar lo que voy a comer de pasta integral y lo que voy a estar almorzando. La glicemia va bien, gracias a Dios, pero estoy muy insultada, estoy muy molesta, estoy encabronada, estoy enojada, estoy... todas las palabras que tengan que ver con que algo esté mal, así es como me siento yo en este momento. Más adelante les voy a estar diciendo el porqué. Y nada, aquí está el suábana,
que estaba en el baño. ¿Qué estabas haciendo en el baño, Sabana? Estaba mandando una carta. Estaba escribiendo una carta y entonces estaba ahí en el baño concentrándose a ver qué eran las palabras que iba a poner. Y nada, mis amores, quiero contarles, pero más adelante porque ahora voy a almorzar y no quiero que me caiga mal el almuerzo, no quiero insultarme como hice ayer, así que más adelante les voy a contar. Nada, quería saludarlas, desearles un feliz domingo a todas y mandarle bendiciones a todas y agradecerles siempre por su apoyo, por sus comentarios, por su forma de explicarme las cosas, por todo eso, millones y millones de gracias. Así que nada, vamos a comenzar con el vlog de hoy, les mando un beso bien grande y nos vemos ahorita. Bueno, mis preciosas, aquí como pueden ver, esto es pasta integral y puedo comer 80 gramos, que es lo que hay aquí. Les voy a estar mostrando, un momentico, miren mis amores, 80 gramos exactos de pasta, es lo que voy a estar comiendo integral y ahora les enseño lo demás. Preciosas, estas son las pastillas que tengo que tomar ahora y como segundo en el almuerzo puedo comer solamente un huevo y dos yemas una sola vez a la semana. Así que bueno, hoy me toca con, puedo combinar maíz, pitipuá, cositas que sean legumes y bueno, no solo puede ser frijol, también puede ser esto. Esto es una latica pequeña y bueno, ese es mi segundo. Para la pasta, piqué unos tomaticos así y voy a estar poniendo la pasta con un poquitico de aceite de oliva y ese va a ser mi almuerzo. Muy buenas tardes también a ustedes, mis amores, este negro que está aquí con amor y cariño, diafanidad, respeto y todas las cosas lindas de este mundo para todas ustedes. Quiero saludarla, mandarle un beso grande a ustedes aquí, muchas bendiciones, muchas cosas buenas. Y bueno, quiero saludar a una personita que me dejó ayer dicho en sus comentarios que le iba a hacer de mucha ilusión si yo la saludaba por aquí. Y bueno, le voy a complacer su deseo desde aquí, que más que eso. Mi Melania Rodríguez Izquierdo, te mando saludos a ti, mi amor. Bendiciones, muchas cosas buenas para tu familia. Gracias por estar ahí con nosotros de todo corazón, mi amor. Te deseo muchas cosas buenas, que tengas un buen domingo. Y nada, bendiciones y gracias por ver nuestros videos y compartir tus ideas con nosotros. Bendiciones a todas, se les quiere mucho. Y bueno, aquí desde lo más intenso de Roma, la familia de los locos. Se les quiere mucho, les mando un beso grande, se me cuida mucho. Y recuerden siempre, mente positiva. Siempre, mira, la mente hacia adelante, que la mente es la que es la tipa de todo nuestro cuerpo y no, de todo nuestro pensamiento. El motor impulsor. Se les quiere, bendiciones. Contento siempre, con buena vibra siempre. Y siempre activo como un carro deportivo. Quería decirle algo de verdad, desde lo más profundo de mi corazón. Quería decirle, mis amores, que sean felices con ustedes, vivan su vida. No se guíen por personas que le puedan decir algo de mala vibra. Hagan lo que su corazón sienta. Siéntanse bien con ustedes mismas. No dejen que nada le marchite las buenas vibras que ustedes puedan tener. Si usted es gordo, si usted es flaco, si usted tiene algún defecto, viva su vida si tiene salud. Viva contento, no viva amargado con lo que le pueda decir la gente. Sea usted mismo y no deje que nadie lo marchite. No deje que nadie lo marchite porque solamente estar respirando y estar en esta vida es una bendición. Entonces, si usted quiere comerla a plenitud, coma. Si usted quiere bañarse en una piscina y no, su cuerpo tal vez quizás no es el cuerpo perfecto, para usted sí lo es. Viva contento de su cuerpo, viva contento de su vida. Si usted no es una persona que monetariamente tiene mucho dinero y es pobre, viva su vida, que Dios, que lo puede todo, la trajo así por algo en este mundo. Entonces, la felicidad de cada persona es respetada. Nadie tiene el poder ni esa dicha de vivir la vida de los demás. Viva su vida contento, viva su vida feliz con su cuerpo, viva su vida con su misma vida. Le digo esto, mis amores, porque nunca está de más decírselo. Hoy en día los momentos que estamos pasando son momentos duros, entonces no podemos estar echándole
pensamientos a aquellas personas que nos critican y nos dicen, no, sí es verdad que hay veces en la vida que uno tiene un momento de caer, que decae, pero rápidamente levántese, viva feliz con la familia que tiene, viva feliz con su misma personalidad. Y aquella persona que usted vea que de una forma u otra critica y algo, es porque tal vez quizás se siente frustrado, no siente su vida que le ha ido bien, entonces quiere montar en ese ómnibus a usted también. No se deje guiar por nada, viva su vida feliz, que aquí estamos en esta vida y tenemos que disfrutar lo que tenemos. Nada, quería decirle eso porque de verdad que yo me lo disfruto como vivo mi vida. Así me faltan 70 cosas, pero tengo la felicidad que tengo en mi familia. Tal vez quizás no la tenga toda completa, pero son cosas de la vida. Hay veces la felicidad no es completa. Pero bueno, viva su vida feliz, que es lo más importante. Deje de criticar a las personas. No se sienta en esa silla que da muchas vueltas y se marea. Y cuando viene a ver, nadie sabe la vuelta que da la vida. Entonces, era eso lo que quería decirle. De buena, muy buena vibra, no de mala intención ni nada. Quería decirle eso de verdad, porque lo sentí de decirlo. Y decirle que le mando mil bendiciones. Y viva su vida, viva su vida. Si usted es gordo, si usted es flaco, si usted es grande, si usted es chiquito, viva su vida. Que usted tiene su propia estrella. Eso siempre, tenlo presente. Uno siempre tiene su propia estrella. Y el sol sale parejo para todo el mundo. Bueno, mis amores, hoy hemos hecho gran poco aquí en la casa. Hoy hemos grabado poquísimo. Y más bien hemos estado descansando, recogiendo un poco. Hemos grabado poquito. Son alrededor más o menos de las 6:30 de la tarde. Y salí para acá afuera para coger un poco de aire y contarles qué fue lo que me pasó. Allora, ayer en la noche, después que terminé de comer, resulta que me como lo de siempre. Y me siento, una hora después me empiezo a sentir como que escalofrío, me sentía los pies sudando de las rodillas hacia abajo. Y yo decía, pero ¿por qué me siento así tan extraña? Era toda sudada, toda nerviosa. Decido tomarme un vaso de agua y digo, bueno, me tomaré un vaso de agua para calmarme un poquitico de cómo me siento, ¿no? Tal vez es que tengo hambre y que estoy comiendo poco. Bueno, pasa al menos 2 horas, me sigo sintiendo así y me da por llamar a la ginecóloga porque igual a esa hora de la noche no iba a poder llamar ni siquiera a ninguna diabetóloga ni nada, porque en realidad ellas trabajan de día y no sé los turnos porque eso fue en el hospital. Entonces resulta que llamo a la ginecóloga está de guardia y se demora en responderme. Me responde el mensaje como a las 11 de la noche y cuando me responde yo le explico a la ginecóloga el plan de que me pusieron, le explico que ella me pregunta que si me hicieron la curva, yo le digo que no, que la ginecóloga no me, que la diabetóloga no me hizo ninguna curva, que decidió ponerme ese plan sin hacerme ninguna curva ni nada. La ginecóloga, amigos, se ha insultado totalmente tanto. Muchas de ustedes me lo habían puesto ya, muchas de ustedes me dijeron, More, ¿cómo es que te va a poner esa dieta sin hacerte la curva? ¿Cómo es que no te va a hacer la curva para ver en realidad si fue que ese día la tenías alta o menos? Bueno, para no hacerles el cuento tanto largo, resulta que la ginecóloga se insultó muchísimo y me dijo de que la diabetóloga por obligación tenía que haberme hecho primeramente la curva. Perdón, me explica que la diabetóloga primeramente tenía que haberme hecho la curva antes de darme un plan alimenticio y antes de ponerme a medirme lo que es la glicemia 4 veces al día. Nada, me dijo que por el momento aumentara un poco más la comida, me dijo aumenta un poco más los carbohidratos, así me dijo la ginecóloga, amigos, Me dijo aumenta un poco más la carne, aumenta un poco más los carbohidratos porque me parece que es demasiado estricta para ti que estás embarazada. Y en realidad lo que has cogido en el embarazo son 4 o 5 kilos. Y es la verdad, amigos, porque yo empecé el embarazo con 94 kilos. Y ahora estoy en 90, 98, 90. He cogido poquísimos kilos en realidad. Entonces ella me dijo que aumentara los carbohidratos y que aumentara también la carne. Y que fuera a verla el día 7. Me dijo, mira a ver si aumentando cómo te sientes. Si sientes que tienes menos esa frialdad en el cuerpo. Si aumentando todo esto sigues sintiéndola, entonces ya vas a tener que ir a ver al diabetólogo mucho antes del turno que ella te dio. Pero bueno, nada, voy a almorzar lo que ustedes vieron. Y no había muchísimo, pero no me sentí mal. Ahora voy a comer, estoy esperando que sea más o menos las 8 para inyectarme. A ver qué es lo que pasa. Estoy súper insultada, amigos, porque uno le hace caso a los doctores,
pensando que ellos son los que saben, y a veces sin querer mente te llevan al abismo. No que yo esté criticando a esta diabetóloga, yo no la estoy criticando porque no es que la estoy criticando, pero sí, amigos, me molesta esta cosa de que ella, yo me guié por ella, no me quisiste hacer la curva, está bien, no hay ningún tipo de problema, pero me molesta de que me estás dando una dieta que siento yo que para una mujer embarazada es muy fuerte, al menos yo, no sé. Me siento súper extraña con una dieta del género. Yo pensé que me iba a poner un poco más de cosas, pero me ha quitado prácticamente todo, como si yo fuera una diabética de esas tipo 3, tipo 4, tipo 5, no sé. Bueno, resulta que ahora tengo que estar aumentando un poquitico más. Es decir, si son 50 gramos de arroz, me dijo de ponerle 80 gramos de arroz y comerlo así, a ver si, y más carne, a ver si al menos me siento un poco mejor. Nada, yo quería decirles esto porque la verdad es que me ha molestado muchísimo eso, porque si fuera yo y no tuviera una criatura en la panza, igual me preocupa, pero bueno, soy yo, pero yo tengo una criatura en la panza, ¿entienden? Con todo lo que he pasado, ahora venme así. Imagínense que tenía el azúcar en 66, amigos. Yo tenía la glicemia ayer en 66. Y ustedes me han dicho en muchos comentarios que la glicemia menos de 70, aunque no fuera diabética fuerte, no es bueno. Cuando yo la vi ayer en 66, después de haberme comido lo que me comí, yo dije, no, me estoy muriendo. Me asusté. Y estaba súper que enojada ayer, súper que encabronada conmigo misma, porque a veces uno va a los hospitales para no pagar. Porque esta es la realidad. Yo fui al hospital porque ya me inserí allí para no pagar. Y miren, hubiera ido a una diabetóloga pagando la consulta y tal vez me hubiera atendido un poco mejor y me hubiera hecho hasta la curva, que es necesaria. Porque sin curva, ¿cómo coño tú vas a saber si la persona es o no es? O si ese día la persona la tenía alta. Porque, amigas, desde que me estoy midiendo la glicemia acabada de levantar, nunca he llegado a 80. Nunca, llevo como una semana, ¿eh? Y nunca he llegado a 80. Entonces, imagínense. Pero bueno, nada, hoy estaban en discusión estos amigos de que tenemos acá al lado. Tenía una wea, amigas, que no me dejaban ni siquiera dormir. Yo iba a salir a conversar con ustedes y en ese momento me quedé para porque sentí bulla. Pero bueno, nada, amigas, yo quería contarles solo esto. Disculpen si el blog de hoy no ha estado muy movido, perdonen de verdad. Pero imagínense. Nada, yo me le he medido hoy todo el día y gracias a Dios le he tenido bien, no he tenido ningún problema. Voy a comer ahora y a medírmela después a ver qué pasa. Pero 66, amigas, es bien peligroso y mucho más para mí embarazada. Así que nada.